Okay, got it. Pues buenas tardes a todos. Hola, soy Mónica, director de Impacto Comunitario de American Heart Association y llevo educación sobre la salud de la comunidad en un esfuerzo por prevenir enfermedades cardíacas, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares y mejorar la salud general de la comunidad. Bienvenido a nuestra serie de seminarios de 4 semanas sobre Check Change Control. Hoy es semana 3, 9 de marzo. Y gracias por acompañarnos en su viaje hacia una mejor salud. Antes de comenzar, me gustaría presentar otra vez Nancy Calderón de Health Plan of San Joaquin. Oh, Nancy is going to be here with us. Oh, cool. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Calderón y yo soy especialista en promoción de salud de Health Plan de San Joaquín del condado de San Joaquín. Nos asociamos con la American Heart Association para ayudar a las personas a tratar su presión arterial alta a través del programa Check Change Control. Esta semana nos centraremos en la actividad física y en formas sencillas de moverse más. La falta de actividad física está relacionada con un peso no saludable, lo que aumenta significativamente el riesgo de enfermedades del corazón. Adaptarse al ejercicio regular no tiene por qué ser difícil. Se trata de encontrar una actividad que disfrutes y con la que quieras seguir. No tienes que ser una actividad extenuante o muy difícil. Caminar es una manera fácil de moverse y excelente para la salud de su corazón. Gracias por estar aquí y empecemos. Gracias, Nancy. Next slide. Pues pienso que todos saben cómo hacer este, pero vamos a repasar otra vez. Para desactivar el silencio, haga clic donde es, no tengo el cursor, pero hace clic para que no se muestre una barra. Y para pasar la cámara, haga clic en el botón de la cámara hasta que no haya una barra. Y no pienso que hay alguien en el teléfono, pero si estás en el teléfono, haga clic en el estrella 6 para dejar de silenciar. Y hace clic otra vez la estrella 6 para poner en silenciar. Y para usar la función de chat, haga clic en la burbuja de chat. Next slide. Y cuando estás en el chat, por favor, sigue que está configurado en todos o everyone en el menú para que todos podamos ver sus comentarios. Y como siempre, si hay preguntas, por favor, interrúmpeme y pregúntalo. La lección de hoy trata sobre cómo muévete más. Y vamos a empezar con la lección. Si no hay preguntas. Pues, next slide. ¿Y por qué es importante la actividad física? La cardiopatía es la causa principal de muerte en todo el mundo. El accidente cerebrovascular ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Incluso cuando estas afecciones no provocan la muerte, pueden causar discapacidad y disminuir la calidad de vida en una persona. Next slide. También queremos ver un mundo libre de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Este es por qué estamos aquí. Y la cardiopatía y el accidente cerebrovascular se pueden prevenir un 80% de las veces si se toman decisiones saludables como realizar actividad física de forma regular, lo que
conlleva una vida más larga y saludable. Next slide. La situación ahora, solo alrededor del 20% de los adultos realiza la cantidad recomendada de actividad física. La falta de actividad aumenta el riesgo de muerte por ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2, así como por cáncer de colon, de endometrio y de pulmón, como nos vemos antes. En las semanas pasadas, que hay muchos riesgos de faltar de su nutrición. Saludable es lo mismo con la actividad también. Next slide. Y finalmente, entre el 30% y el 50% de los americanos adultos que realizan actividad física de intensidad nada o poco moderada o vigoroso pueden obtener beneficios valiosos si se sustituyen el tiempo que pasan sentados por una actividad ligera. Next slide. Y estas son las recomendaciones de actividad física para adultos. Deben realizar lo siguiente: al menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica de intensidad moderada, y vamos a explicar qué es los diferentes intensidades, vigorosa y también la intensidad de moderada. O al menos 75 minutos a la semana de actividad aeróbica vigorosa, o una combinación de ambas y de preferencia distribuidos a lo largo de la semana. Si deben incorporar actividades de entrenamiento de fuerza por lo menos de 2 días a la semana. Patty, ¿tienes pregunta? I do have, okay, wait. They should only do 75 minutes, I mean, to start off with? No, cada Wait. Semana. Every week? Sí. Pero esta es vigorosa. Si quieres intensidad más lento, necesitas hacer más minutos. Oh, okay. 150 minutes then? Sí? Sí. Sí. Okay. Okay, got it. Okay. Okay. O puedes hacer la combinación cada semana. Un día puedes hacer más vigorosa y otro día más lento y menos intensidad. Puedes hacerlo con la administración. Mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebral. Oh, lo siento. Los problemas de salud que la persona que no se mantienen físicamente activas tienen más probabilidades de desarrollar. Por ejemplo, mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, mayor probabilidad de tener sobrepeso y como dije antes, el diabetes tipo 2 también. Si no tienes más actividad física durante las semanas, pueden ser unos de estos riesgos. Next slide. Pues
Pues antes fue sobre los adultos y este, si tienes niños, familia, son las recomendaciones de actividad física para los niños. Y para los niños de entre 3 y 5 años de edad deben mantenerse físicamente activos y tener muchas oportunidades de moverse a lo largo del día. Y eso es porque los niños tienen mucha energía, ¿no? Y los niños de entre 6 y 17 años deben realizar al menos 70 minutos al día de actividad física de intensidad moderada o vigorosa, principalmente aeróbica. Y este si están en la escuela, se juegan en deportes, pueden realizar estos 50 minutos. Pero los años pasados que no fueron a la escuela, fue muy mal para los niños, ¿no? Porque no tienen clase, no tenían clases para actividad física, no había juegos por sus deportes. Entonces, pienso que es mejor ya, están en la escuela otra vez, están jugando otra vez, entonces pienso que está mejor ahora. ¿Algunos tienen niños de estas edades? ¿No? I don't know. I don't have any. Muy bien. No, yo no tengo. Okay. Next slide. Continuamos con las recomendaciones de actividad física, mover más, sentarse. Las personas deben moverse, estar menos tiempo sentados a lo largo del día. Un poco de actividad física. Los adultos están menos tiempo sentados y realizan cualquier cantidad de actividad física moderada o vigorosa. Obtienen algunos beneficios para la salud y vamos a ver algunas actividades que puedes hacer en casa y que puedes hacer durante su semana para que es más fácil a mover más. ¿Hay algo en el chat? Oh, María, no tienes. Ok, muy bien. Next slide. La reducción del tiempo sedentario disminuye los riesgos de enfermedades crónicas. Si no está realizando ninguna actividad, comience con una actividad ligera como caminar. Incluso las actividades de intensidad leve son mejores que estar sentado. Incorpore pequeños periodos de actividad. Póngase de pie para realizar llamadas telefónicas. Póngase de pie para estirarse y dar un corto paseo, más o menos cada hora. O pruebe con un escritorio o una estación de trabajo que la permiten permanecer de pie. De estos ejemplos, ¿hay algo aquí que pueden incorporar a su diario? Si estás trabajando en casa, tienes cita en teléfono, puedes caminar un poco. Dicen que cuando estés así, haciendo quehacer o algo, que estés moviéndote o que estés bailando. Bailando, sí. Pues continuamos. Next slide.
Pues si nadie tiene niños, puede, ¿quieres revisar esta información o quieres mover? We can keep on moving. Okay. So nobody here has kids, so we're not going to review this slide. Leah, can you go to the next slide? Aquí están más ejemplos de actividad física, pero este es la diferencia de y el otro vamos a continuar con y este ejemplos caminar pero enérgicamente tres mil 5 kilómetros por hora o más rápido sin alcanzar la velocidad de la marcha atlética, andar en bicicleta a menos de 10 miles por hora, tenis pero dobles, yoga, baile, alguien baile de salón, alguien dijo que quiere bailar más, jardinería general. Es un poco de ejemplos de física moderada. Next slide. Y estos son ejemplos de actividad física vigorosa. Y este es marcha atlética, trotar o correr, vueltas de natación, tenis, pero individual, baile aeróbico como Zumba, andar en bicicleta, pero más rápido de 10 miles por hora, saltar la cuerda, trabajo en el jardín intenso como excavar o azadonar de forma continua, excursión mismo de montaña o con una mochila pesada. Muy vigoroso, ¿no? Yo pienso que va de excursión en la montaña y es todo. Es muy vigoroso para mí. Si quieres, puedes hacer ponerse de pie ahora y puedes marchar de pie o puedes hacer un camino cuando estás ahora hasta que terminemos esta clase. Estamos como a mitad de esta presentación y si quieres levantarse ahora para que no estás sentado. So no estás sitting on your butt all the time. Pues si quieres, puedes hacerlo ahora hasta que terminamos esta presentación. Next slide. Mónica, disculpa. Mm-hmm. Pero esta actividad física vigorosa para una persona sedentaria que va a empezar a hacer algo de ejercicio, ¿no es recomendable o sí? Sí, es recomendable. ¿Que nunca ha hecho ejercicio, que haga el trotar, el brincar cuerda, eso? ¿Será bien? ¿Está bien eso? Uh-huh. Sí, pero es también... Do it at your own pace. Sí. At your own pace, Monica. Uh-huh. Y es necesita lo es que está importante es también los minutos y de las semanas. Si puedes hacer un poco como 20 minutos a marcha o 20 minutos al saltar. Y que, si quieres empezar con 5 minutos y la semana que viene vas a hacer 10 minutos y la semana que viene. Después de eso, 20 minutos, hasta que pueden hacer como 30 minutos cada día. Exactly.
Mónica, disculpe, ¿no podría poner otra vez el primero que puso usted para caminar, empezando el básico? Antes de este punto número uno, recomendaciones de actividad física, antes de este, el primero. Oh, Leah, can you go back two slides, I think? ¿Quieres la moderada? Sí, por favor. A la no, otra. No, esta es la otra. The one before that. That one. ¿Este? No, es que no leí bien el último. ¿Baile de salón? Uh-huh. Ok. Como la salsa. Oh, okay, okay. That one. Como salsa, merengue. Oh, ok, ok. Rumba, samba. Ah, ok, gracias. ¿Qué es eso de tenis en dobles? Sí, en dobles en vez de individual, porque en dobles no estás haciendo mucho porque hay otra persona con usted. Sí. Okay. Entonces no estás corriendo mucho, hay alguien que está haciendo el tenis también. Okay. Entonces no estás moviendo mucho. Oh, gracias. Pero estás moviendo, pero no mucho, no tanto. Okay. Gracias. Vicky, yo quiero decir algo porque yo soy instructora de Zumba. ¡Oh! Y, sí, y mira, tienes que escuchar tu cuerpo y haga como tú puedas. Y como yo hace las Zumbas, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo por muchos años. So, tienes que empezar como tú puedes hacerlo, como tú puedes mover. Entonces vas a mirar, oh, yo puedo hacerlo más, o puedo hacer más, con más fuerzas. Ah, okay. So, yeah, do it. Tienes que escuchar tu cuerpo. Ok. Yeah. Oh, gracias, Patti, muy amable. Sí. Ahorita lo está haciendo Patti por Zoom, la Zumba. Exactly. ¿Oh, sí? Sí, yes, a las 6 de la tarde. Oh. Y mañana puede hacerlo también, la Zumba. So. ¿Por este mes mismo medio? Wait, ¿for this month? ¿Por dónde hace usted? Por Zoom en mi casa. Yo estoy afuera haciendo Zoom. I mean, haciendo la Zumba. Oh, ok. Ok, yeah. Bueno. Sí. I will put my number en la chat. Es gratis, okay, Patti, muchas gracias, muy amable. Sí, cómo no. Thank you, Mónica. Pues continuamos. Pienso que estamos en... I think we're on slide 15 next, Leah. I think that's where we left off. Not that. Okay. Pues la actividad física ayuda a lo siguiente, como dijo antes, controlar el peso, reducir la presión arterial, incrementar el colesterol bueno, a reducir el riesgo de diabetes y de algunos tipos de cáncer, mejorar el bienestar psicológico, lo siento, incluido el fomento de una mayor autoconfianza y una mejor autoestima, prolongar la buena salud. Y su cuerpo se beneficia del movimiento, como nos vemos, pero necesitas buscar oportunidades para permanecer de pie durante el día. Por ejemplo, si está leyendo en el trabajo o viendo las noticias en casa, en lugar de sentarse, póngase de pie o incluso mejor camine. Además de todo lo anterior, la actividad física ayuda a mantener la mente ágil, tanto ahora como más adelante. Hay otros, cuando estoy mirando la televisión, cuando hay
advertencia. Tengo algunos pesos y hago el peso cuando está de comercial. Y también hago un poco de yoga en vez de hacer Netflix. Todo, yo tengo una, cuando hay otra serie, antes de empezarlo, voy a hacer un poco de yoga antes de empezar el otro serie. Y tenemos algunas otras ideas para que pueden buscar más oportunidades para hacer de pie. Next slide. Hay algunas posibles barreras de la actividad física. Uno puede ser no tengo tiempo suficiente. Y para eso puedes seleccionar las actividades que mejor encajen en su rutina, como caminar por el vecindario, subir la escalera, estacionarse más lejos de su destino o ejercitarse mientras ve la televisión, como dicho antes. ¿Alguien tiene otra idea? Como si no tienes tiempo, ¿qué puedes hacer? Pues cuando estás vas a ir de compras, pues camina todo alrededor en vez de los lugares que necesitas ir de compras. Puedes hacer cada isla en la supermercado. ¿Hay otra idea? Y otra barrera es no tengo a nadie con quien hacer ejercicio. Pues Patty, tienes las clases y pueden hacer con ella. Pero también inscríbase en un gimnasio o en un grupo de caminata o de carrera para obtener apoyo social. Si tienes familia, vaya de caminar con todo tu familia. Puedes caminar con tu perro o a veces yo veo otros animales que pueden hacer ejercicio. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Una clase en línea? Yard work. ¿Pero con tu familia? No, by myself. Es mi tiempo de... Oh, okay. Uh-huh. Muy bien. Pero si no tienes... si quieres hacer ejercicio con alguien, pero no tienes... No hay nadie para hacerlo, puedes internet. Hacer. The internet. Oh. YouTube. Sí, puedes hacer en línea. Muy bien. That's if you want to. Y también para las personas que digan no tengo tiempo suficiente o falta de tiempo, supervise sus actividades durante una semana e identifique las horas disponibles para la actividad física. Seleccione las actividades que mejor encajen en su rutina, como caminar por el... he dicho todos esos. Y, pero si vas a ver durante la semana o cada día que...
veo televisión por 5 horas cada día. Es posible que puedas cortarlo de 4 horas y la otra hora que no estás mirando en televisión, puedes hacer uno de los ejercicios que has pasado antes. O estoy en mi teléfono, en social media, en Facebook, en Instagram, por 3 o 4 horas. Puedes hacer caminar cuando estás haciendo el social media o puedes cortar eso también, pero veas cuánto tiempo estás haciendo otras cosas que pueden cortar y repasar con la actividad física en vez de esa actividad. Next slide. Otros barreras. No tengo la energía suficiente. Puedes determinar a qué hora del día tiene más energía y programe la actividad en ese momento. Si puedes hacerlo en la mañana por la mañana, antes de empezar tu día o después de tu trabajo, ya que está hay más horas del sol ahora, puedes hacerlo durante el tarde o cuando estás de almuerzo. Y probar todo y ve que es mejor para ti. Otro, no tengo equipo para hacer ejercicio. Puedes seleccionar actividades para las que no sea necesario un equipo ni una membresía de gimnasio, como caminar, correr, saltar o realizar ejercicio de calistenia. Y aquí tenemos un recurso que pueden hacer ejercicio en casa, pero no necesitas equipo. Puedes ver en nuestro sitio web para hacer su propio entrenamiento para tu ejercicio en casa. Otro, tengo que cuidar de mi familia. Claro, es importante, pero pasen tiempo juntos mientras se ejercitan. Jueguen al, no sé qué es eso, filia filia. Vayan a dar un paseo o visiten en un parque con toda su familia. Es mejor y es ayudable para todos, ¿no? ¿Hay otras ideas para algunas de estas barreras? ¿Qué es la calistenia, Mónica? Calistenia es como sí, los que están de cardio, no sé cómo decir jumping jacks en español. Burpees. Lo que está para mucho cardio. Let me see if I can find. ¿A ti quieres poner la cámara y enseñarles cómo, qué es? What? ¿Quieres poner de cámara y enseñar qué es calisthenics? Oh, it's, I'm in my room. I'll show you. Hold on. In my little room. This is where I paint. I don't know, can you see? Let's see. Oh, hold on. Let me get my camera on me. Jumping jacks es saltos de tijera. ¿Sabes qué es saltos de tijera? Right. I don't know. Can you see me? Mm-hmm. But I can't jump in this room. So it's like,
I don't know if you can see the whole body. Eso es saltos de tijera. Es uno de calisthenics. No sé cómo decir burpees en español, lo siento, pero si ves and then, down, en el, si ves en el chat, hay diferentes ejercicios de cardio. Vicky, puedes hacer clic en el recurso que está en el chat. Okay. Oh, ese ejercicio que está haciendo Patty es muy vigoroso. Mm-hmm. It is, yes, it is. Sí, yes. Sí. Y si veas el infográfica, la lista del primeros ejercicio de cardio, eso es el calisthenics. Okay. Gracias. Muy bien. Y recuerda, Vicky, yo soy 66 años. Oh, sí, yo soy 5'2 y no 5'2 y no hago lo que usted está haciendo. No puedo brincar. No. Me duele mucho mis rodillas. Sí, las rodillas. Yeah. You know what else I do? Hold on, let me see. Porque ya estoy ganando la más edad. I mean, can you see these things? Can you see these? Mm-hmm. ¿Qué es eso? Yo pongo estos, but what are they called? Knee brace. So, to protect my knees, para proteger mis rodillas. ¿Dónde lo agarró? I got this on Amazon. Okay. Let me see if I can find the name. And yo voy a poner en el chat ahorita, okay? Please, Patty, muchas okay. gracias, muy amable. Sí, cómo no. Pues continuamos. Next slide. Y este es para crear un plan de actividad física. Y ha tomado la decisión de empezar a ser físicamente más activo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues aquí está un poco realista. Hace un examen de salud inicial si padece alguna afección crónica o si tiene preguntas o inquietudes médicas. Identifique y enfrente sus obstáculos. Realice una autoevaluación. Defina sus metas y considere la posibilidad de mantener un registro de actividad. Este es que he dicho antes también, para que Patty también dice que necesitas escuchar tu cuerpo y necesita, pues, bien si empiezas despacio y descubre cuál está mejor para ti y descubre que es más que te disfrutas. Si te gusta ir de caminar, si le gusta estar en el jardín, eso es que puedes hacer para tu ejercicio, pero prueba todas las cosas. Si quieres probar el zumba o quieres probar bailar, prueba todo y vas a saber qué es mejor para ti. Next slide. Moverse más con más intensidad y sentirse menos. Este es realizar 10 minutos de estiramiento equivalente a caminar a lo largo de un campo de fútbol.
los 20 minutos de pasar la aspiradora equivalen a caminar una mila, realizar una hora de baile cada semana durante un año equivale a caminar de Chicago a Indianapolis, realizar durante 30 minutos las compras de comestibles cada 2 semanas por un año equivale a caminar una maratón. Jugar 30 minutos de tenis individual equivale a caminar 5 kilómetros. Realizar 2.5 horas de caminata cada semana por un año equivale a atravesar a pie el estado de Wyoming. Next slide. Después aumente lentamente la duración o la intensidad, estabiliza metas claras para motivarse. Las metas pueden ser útiles cuando no está de humor para moverse. Comparta con el grupo. Los adultos que establecen sus propias metas tienen más probabilidades de adherirse a ellas. Si ya se mantiene activo, comparta con el lo siento, estoy repasando mis notas y hay algunas preguntas aquí. Lo siento. Okay. Pues vamos a continuar. Next slide. Pues si obtienen los mismos beneficios, se divide el tiempo en 2 o 3 segmentos de 10 o 15 minutos al día, incorpore un paseo, camine, trote en su sitio o utilice la caminadora en el gimnasio. Y otros ejemplos que ya he dicho. Oh, sorry. Tome las escaleras. ¿Qué estrategias para estar activo en incrementos de 15 minutos podrían funcionar para ustedes? ¿Qué pueden hacer en 10 o 15 minutos cada día? Puedes irte a caminar. Puedes hacer un poco de yoga. Unos estiramientos. ¿Vale? Movimientos de estiramientos, aunque sea. Sí. Mónica, ¿y qué será lo mejor? ¿Hacer el ejercicio en la mañana o en la noche? ¿En la noche como por ahí de las 10, 11 de la noche? ¿O en la mañana a las 9, 10 de la mañana? ¿Qué es mejor? Pues es que es mejor para ti, es mejor hacer algo en vez de nada. Entonces, si es solamente que puedes hacerlo por la noche, es mejor que nunca. Sí, sí. Yo estoy yendo en la mañana, estamos yendo ahorita 3 días a la semana. Muy bien. De 8:30 a 9:30, hacemos también así como ejercicio. Las que podemos vamos en la mañana, porque dice que en las primeras horas pues te ayuda para sentirte a gusto, darte energía para todo el día, para que estés a gusto. Pero también dicen que si las personas no pueden porque trabajan o X cosa, en la mañana lo pueden hacer en su casa, poquito que puedan hacer, porque eso te ayuda a soltar toda la mala energía o algo del día,
y te quita lo cansado, y ya te vas y te quieres ir a bañar o enjuagarte un poco el cuerpo, te vas y te acuestas y descansas. Depende de las personas el horario que puedan también. No tiene que ser ejercicio duro ni fuerte en la noche, pero dice que sí es bueno que esté uno poquito activo antes de irse a dormir para que eso te ayude a que descanse bien tu cuerpo. Y también si haces un poco en la mañana, un poco en la tarde, un poco en la noche, está bien. Es como ejercicio snack, como estás haciendo un snack, pero es para ejercicio, y vayas como 5 o 10 minutos por la mañana, 5 o 10 minutos por la tarde, y después en la noche es 30 minutos cada día. Sí, en la mañana esa hora que vamos, hacemos una hora casi, por lo máximo es 40 minutos, y en la tarde cuando pone Pati la zumba, lo más que puedo yo los días, porque ella tenía lunes, martes y jueves, pero ahorita creo que dice que no creo, que dice que no va a poder jueves, pero los viernes sí, entonces ella los pone de 6 a 7, una hora. Y es como dice ella, empieza de poquito en poquito como tú te puedas mover, no tiene que ser como ella exactamente lo hace, así se empieza. Pero es la motivación y el hacer algo, aunque sea de poquito, pero hacer algo. Sí, eso es. Gracias, María. Gracias. Next slide. ¿Ustedes van en trabajo o trabajas en casa? Yo no trabajo ahorita. Okay. Digo, vivo de mi renta, no es cierto. Trabaja mi esposa. Yo trabajo. Ok. Pues aquí hay un poco de cómo puedes hacer ejercicio en el trabajo. Puedes caminar durante la jornada, participar en un club de caminata en el trabajo, hacer un programa la hora de la actividad física en su calendario y trátala como cualquier otra cita importante. Pasea por el edificio para realizar una pausa durante tu almuerzo, la hora de tu almuerzo. Pueden hacer citas cuando estás caminando también por teléfono. Es lo mismo si puedes hacerlo en casa. Algunas veces puedes hacerlo en trabajo también. Next slide. Lo que puede hacer a personas así, dicen que dejen un poquito más lejos su carro. Cuando esté seguro, pues su carro sabe en dónde, depende de dónde trabajen. Y irse un poquito más temprano para que lo dejen más lejos. Y caminen un poco más para su trabajo. Mi cuñada dice que lo deja así retirado del estacionamiento y se va y camina hasta cuando llega al edificio y luego sube escaleras para arriba. Sí, eso es para todo, no solamente para tu trabajo. Uh-huh. Es cualquier, a dónde vas. A las tiendas. A las tiendas, a la escuela, parquear más lejos y no usar... o solamente usar las escaleras, puedes hacer más ejercicio también. Muy bien, María, gracias. Y ahorita dejo el carro a cierta distancia, retiradito, y voy camino hasta recoger al niño hasta donde sale el de mi nieto, al del kinder. Y luego me regreso otra vez por la misma banqueta y luego ya recojo a la niña, porque la niña sale media hora más tarde. Ah, muy bien. Y a veces me mira la gente y me dice, mira, está loca, ahí deja el carro y se viene caminando. Pero pues, vea, yo sé mi propósito. Sí, buena idea. Gracias. Y para hacer ejercicios en casa, ya pone en el chat algunos que pueden elegir para un... manera de ejercicio, pero estas las tareas que necesitas hacer en la casa, como limpiar, lavar el auto, camina, muy bien, hacer trabajo en el jardín, estos es también ejercicios que
un poco de cardio, pero también está buen para tu salud, para tu mente. También si haces todo esto y necesitas hacerlo, entonces es muy bien para ejercicio en casa también. Final slide, please. Y eso es todo. Y es el final lección la semana que viene. Es sobre cómo manejar tu estrés y cómo hacer bienestar tu mental. La jueves que viene, el 24 de marzo. Pero también si puedes hacer un, también hacer el texto para mejorar su salud con diferentes actividades. Mande un texto bienestar al 51555 para recibir las diferentes actividades. Y eso puede continuar hasta que termina estas clases. Y si no hay otra pregunta o otro comentario, pues suelta y da de caminar los algunos 5 minutos que terminemos. Mónica, disculpe, la clase de la semana pasada del nutrición del 10, ajá, no la puso usted en el link, ¿verdad? Para repasarla y estarla leyendo y recordando, no la puso usted, ¿verdad? Oh, no todavía. Ah, ok, perfecto. Pero sí la va a poner. Sí. Y la de hoy también. Sí. Bueno, vamos a hacer link para todo. Ah, ok, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por su información y primeramente Dios nos vemos de aquí 8 días. Sí, muy bien. Sí. Gracias, que tengan buen día. Sí, gracias a todos. Igualmente. Gracias. Bye. Bye. Okay, bye.